La escalada represiva desatada por el gobierno cubano contra opositores pacíficos es recogida en un informe de última hora transmitido desde La Habana por Lizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, donde se denuncia que en la primera mitad del mes de septiembre ya se registran al menos unos 200 casos de detenciones arbitrarias. Pero lo importante es que la resistencia frente al régimen sigue aumentando gradualmente y va a aumentar aún más porque el descontento popular está creciendo y es lógico que aumenten las manifestaciones de ese descontento. Y es que el gobierno cubano está reaccionando a la marcha por la libertad Boitel Zapata Viven, que realizan opositores cubanos en distintos puntos del país. El pasado fin de semana se realizó en la región oriental. Allí, en Santiago de Cuba, hubo al menos 2 decenas de detenciones. En esta ocasión fue en Santa Clara. Uno de los detenidos fue el premio Sájarov del Parlamento Europeo, Guillermo Fariñas, detenido el jueves y liberado 24 horas después. Creemos que los objetivos de la marcha, en la primera etapa, se están cumpliendo, que es que el gobierno cubano tenga que arrestar a los opositores, no aceptar la casa como calabozo bajo ningún concepto, y que la opinión pública pueda presionar para que se nos deje marchar por el bien de nuestra patria. También sufrió detención en esta ocasión el ex prisionero de conciencia cubano del Grupo de los 75, Ángel Moya Acosta. La Comisión Cubana de Derechos Humanos dio a conocer que en agosto se registraron en Cuba 243 detenciones arbitrarias. En lo que va del 2011, ese número asciende a unos 2.400 casos. Para Televisión Martí, Amado Gil.